Amigos, bienvenidos. Esto es una nueva entrega de nuestro programa y como siempre los estamos acompañando con la información correspondiente al sector agropecuario. Estamos ingresando en el segundo mes del 2017 y sigue transcurriendo esta campaña que tiene que ver con los cultivos más importantes de nuestro país como la soja y el maíz. Una cosecha que va a ser complicada en cuanto a los números por lo sucedido con la cuestión climática. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos siguen en las redes sociales, en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Iniciamos el programa con una noticia que tiene que ver con la actualidad de lo que sucedió con la producción, fabricación y venta de maquinaria agrícola en el año 2016, porque como se puede apreciar en estas imágenes, según el ingeniero agrónomo Mario Bragaccini de INTA, rubros como sembradora duplicaron la inversión dolarizada del 2015. Esto fue en el 2016. También podemos decir al respecto que el cambio positivo de rentabilidad en el agro fue inducido por varios factores, aditivos locales y un sostenido precio internacional de los commodities en el mercado global y un año excepcional en rendimientos, donde no afectó la inundación, por supuesto, como a finales o a principios de este 2017, que logró aumentar la capacidad de compra del sector productor de granos de Argentina en el 2016 y los proveedores de servicios contratistas. No ocurrió lo mismo en el sector ganadero, principalmente en el sector lácteo. Muchos son los factores que explican estas diferencias muy positivas del mercado 2016 con respecto al 2017. Los productores sembraron con un dólar de 9 pesos y cosecharon con uno de 14, 15 o 16 pesos según la época de cosecha. Se le redujo las retenciones a cero en trigo, maíz y una baja en soja. Se facilitó la exportación en trigo y maíz, todos factores aditivos que puntualmente generaron rentas muy positivas, que como se sabe, lo primero que hace el productor argentino es invertirlo en maquinarias y camionetas. Además, las diferencias de venta estuvieron incrementadas por una fuerte retención de venta de granos por parte del productor agropecuario en noviembre y diciembre del 2015, que en donde había o jugaban factores eleccionarios. Y esos recursos que no se invirtieron en el 2015 fueron a la maquinaria en el 2016. Algunos de los datos que nos arroja este informe que ha desarrollado el ingeniero agrónomo Mario Bragaccini de INTA Manfredi, un especialista en todos los temas que tienen que ver con la maquinaria agrícola y el valor agregado. Todo este informe completo con los cuadros y estadísticas rubro por rubro, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web www.sembrandonoticias.com. Vamos a tener hoy un gran programa, nos vamos a los títulos y enseguida mucho más Sembrando Federal. Nos auspician Fundación Argeninta, compromiso con la calidad agropecuaria y agroindustrial. Nacidos en nuestro suelo, para nuestro suelo. Tractores Valtra Línea A y Línea AR. Robustos, confiables, con el respaldo de una marca internacional. Ahora hechos en Argentina. Valtra, tu máquina de trabajo. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Años atrás el trigo no existía, entonces no había movimiento hasta la cosecha gruesa. Ya este año se notó la presencia del trigo, se nota la presencia. Primero agradecido nosotros porque ustedes vengan, que vengan, esta es una institución de puertas abiertas. Y la verdad que la labor de ustedes es realmente muy importante porque nos ayudan a difundir justamente los trabajos. Exactamente, parte de los temas que reforzaban esto los dio el americano ayer, con lo que es riego variable a través de el equipo ubicando, geoposicionando. Es fisiología, es vida, entonces bueno, la vida no transcurre de la misma manera en Australia que en Argentina.
no transcurre de la misma manera en el suelo de Marcos Juárez que en el de San Luis, y creo que cada uno, cada persona que le toca desarrollarse. La firma Cestar y referente en todo lo que hace a la producción y fabricación de tolvas en la República Argentina cumple 90 años en este 2017, y ahora en este informe Néstor Cestari, su titular, nos habla al respecto. Nosotros todavía pensá que estamos entrando en nuestra época, o sea, entrando te digo porque años atrás el trigo no existía, entonces no había movimiento hasta la cosecha gruesa. Ya este año se notó la presencia del trigo, se nota la presencia del girasol, se nota que hay mucho maíz sembrado, soja, pero por sobre todas las cosas es la sensación de lo que tanto se habla, pero es una sensación positiva. O sea, la gente viene a verte, a hablarte del producto y no hablar del político de turno, ni del que se fue, ni del que estuvo, ¿no? Entonces, notás otro ánimo y creo que, bueno, nos va a llevar un tiempo reponernos de toda esta situación que vivió el sector nuestro, que dependía totalmente del contratista, pero bueno, está positivo. Yo creo que vamos a tener un buen fin de año y el año que viene espero que vayamos entrando a la normalidad, ¿no? Estamos trabajando siempre al dedicarnos a un producto, a volver a recuperar comercio exterior, que es lo que nos ayuda por el monoproducto. Entonces, cuando se nos va la época acá, en vez de hacer otro producto, tratamos de buscar comercio, otros mercados. En productividad estamos trabajando mucho en lo nuestro, en hacer más eficientes los procesos, tratando de incorporar en la medida que podemos tecnología y ir adaptando el producto a la necesidad de las máquinas que hoy existen, que tienen otro tipo de requerimiento, otro tipo de atención, tienen otro tipo de velocidad, otro tipo de manera de cosechar, que si bien me refiero a la velocidad y a la efectividad, que el contratista requiere que su máquina produzca la mayor cantidad del tiempo y no esté parada. Bueno, en eso trabajamos mucho y en todo lo que está alrededor de la vida y del contratista en sí, ¿no? Y este año vamos a estar en Expo Agro, vamos a estar en Agroactiva y bueno, y nos gustaría estar en Palermo. El año pasado no pudimos estar en Palermo, dependerá de cómo esté la cosa y no vamos, o sea, todas las exposiciones son buenas, las zonales son muy interesantes también, así que haremos este año Cestari, el próximo año cumple 90 años. Es un acontecimiento importante que tendríamos que destacar, vamos a ver, pero nos llena de orgullo poder haber llegado a los 90 años, de estar cursando la cuarta generación, que ya mis hijos se estén incorporando, y que hayamos podido pasar unos cuantos vendavales, estemos parados y sobre todo con optimismo y con ganas de seguirle dando para adelante, ¿no? Entonces, tenemos las exposiciones, como vos me preguntás, y tenemos esto del año de los 90 años, que no es poca cosa. Creo que somos de las empresas de maquinaria agrícola de las más viejas seguramente, así que qué bueno, eso nos llena de orgullo. Nos vamos a ir ahora por un instante a nuestro primer corte comercial, pero quédense ahí enfrente de la pantalla porque cuando regresemos nos vamos a informar con todo lo que tiene que ver con la producción y fabricación de maquinaria agrícola. Tanda y ya volvemos. Ascanelli, líder en tolvas autodescargables, presenta su línea Magnum, con exclusivo tubo de descarga orientable, rápido sistema de descarga por gravedad, dirección con aro giratorio y elásticos, masas en baño de aceite. Ascanelli, una marca con nombre propio. Entre dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika.
evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Mantené patios y jardines desmalezados. Cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual. Gobierno de la provincia de Córdoba. Soluciones que siguen tus pasos. Nueva sembradora STPF de Pla, tiro de punta para granos finos. Mayor despeje, tolvas plásticas de gran autonomía, durabilidad y mayor capacidad. Regulaciones del cuerpo más prácticas y simples. Menor ancho de transporte. Kit de granos gruesos. Pla, rendimiento a la altura de tu campo.